Estamos aquí en directo en Curiositas TV. Hoy hemos hecho un directo para hablar de todo aquello relacionado con el misterio. Hoy en día hemos visto muchos grupos que hacen cosas increíbles, que inventan historias increíbles y que realmente mucho de lo que dicen es ficción, totalmente ficción. Hoy intentaremos hablar de eso, ¿no? Bueno, esperemos que se conecte alguien y a partir de que se conecte alguien empezamos a hablar. A dar toques a la gente que pueda si podemos compartir en algún lado tu cuenta. Compartiremos. Hola Juan Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablaremos de esos grupos que hablan y cuentan esas historias increíbles que son más de ficción que de otra cosa, ¿no? Hoy hablaremos de esos grupos, hablaremos de por qué la gente engaña por las redes sociales. Incluso, mira, hoy hemos visto un personaje que decía que iba a dar cursos de paranormal, que iba a enseñar a investigar. En un día iba a enseñar todo gratuitamente lo que es una investigación paranormal. En un día es imposible aprender absolutamente nada. Y aparte que hemos estado, tanto yo como el grupo en el que estamos metidos dentro de la familia de Curiositas TV y otros grupos que hay como Criptos o Buscadores de lo Inaudible, hemos mirado, o sea, no puedes aprender todo en un día. Tú no puedes hacer un curso de lo paranormal y encima diciendo cosas que son mentiras, porque cuenta muchas mentiras de cosas que no son ciertas, inventa, tergiversa algunas historias. Yo no soy de decir nombres, porque no me gusta decir nombres, me gusta decir el pecado y no el pecador, ¿no? Pero realmente, claro, cuando te ofrecen un curso para paranormal, que solamente para un día, para un día, cuando solamente uno de los aparatos necesitas todo un día para aprender su uso, su manejo y para qué sirve y cómo controlarlo y cómo analizarlo,
Evidentemente, en un día no te pueden explicar toda la investigación paranormal y menos darte un curso, por muy gratuito que sea, ¿eh? No voy a decir nombres, no voy a decir nada, pero evidentemente no se puede hacer eso. No se puede hacer un curso de investigación, en enseñar a la gente en un día todo aquello que se aprende en años y que solamente cada aparato necesitas por lo menos una semana para aprender el funcionamiento de cada aparato, cómo medirlo, las dioptrías, cómo saber analizarlo delante de un osciloscopio, por ejemplo. No se puede hablar de que no hay psicofonías, porque las psicofonías no son seres del más allá, sino son energías de otro mundo. No, por favor, o sea, una psicofonía es una voz que no tiene, digamos, voz humana, está por debajo de unos hercios, en el cual hay que analizar a través de un osciloscopio, hay que analizar a través de un programa, hay que cuartearla, hay que mirarla, hay que saber si tiene tilde, no tiene tilde, para determinar si es voz humana o no es voz humana, saber con los hercios, como he dicho, que está. Hay muchas cosas que aprender y en un día no puedes aprender el funcionamiento de todos los aparatos y menos el de toda investigación paranormal. O sea, cuando se ofrezcan un curso de paranormal en un día gratuito, desconfiar, por ejemplo, desconfiar. Mira, a mí me parece muy bien que la gente invente cosas, ¿vale? Antiguamente había un programa que se llamaba La Cripta, no sé si os acordáis, los más antiguos, los que tenéis mi edad, yo soy del 69, tengo 55 años, había un programa que se llamaba La Cripta. Allí se hablaba de historias inventadas de terror, que bueno, tenían su gracia y sus seguidores, evidentemente, pero ya se sabía que eran cosas inventadas. Mira, yo por ejemplo, esto lo hago, yo hago historias inventadas, pero ¿dónde las traduzco? Las traduzco en mi libro, en Historias de Terror, un libro que habla de cinco historias de terror, por ejemplo, que nos podemos encontrar desde el barco fantasma, al espejo fantasma, la invasión ovni. También nos podemos encontrar el Juan el Profesor o Antonio Longanizas. Son cinco historias de terror, de verdadero terror, que están plasmadas en un libro que podéis comprar en Amazon. Es muy barato, ¿eh? Es muy barato. Pero son cinco historias de terror que os llenarán, pues yo qué sé, la imaginación de lo paranormal, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Yo estas historias las podría plasmar aquí con un programa de contenido y decir, mira, mira, mira lo que he encontrado, oh, mira, 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 mira. No, son historias simplemente de terror contadas de forma ficticia para entretener a las personas, pero lo digo, es un libro que se dice así como el título, Historias de Terror, y es totalmente ficticio. Pues eso es lo que pido, señores, que en internet, todos estos grupos que salen, que mienten, que tiran muñecas, que tiran vidrios, que mueven cosas, que dicen que les atacan. Por favor, seamos serios, seamos serios. Pongan ustedes delante esta, es pura ficción, y les aplaudiremos con las orejas, igual, les aplaudiremos con las orejas. Pero no intenten engañar al personal. No digan que a usted se le ha movido una mesa, que a usted le han tirado la muñeca. Cuando se ve el golpe a la muñeca, por ejemplo, el vídeo que estoy hablando de una muñeca que sale volando, se ve como la persona se va acercando a la muñeca y de golpe se oye un golpe a la muñeca y sale volando la muñeca. No hay fuerza suficiente energética para mover esa muñeca ni mover ni siquiera un globo. No le existe esa energía para poder mover cualquier objeto. No existe, no se ha probado, no es... Es muy difícil que un objeto se mueva, a no ser que sea por un poltergeist que viene dado a través de una implicación de efectos paranormales, pero no una investigación paranormal, y menos cuando vas grabando con un móvil, menos cuando vas haciendo el payaso, porque yo les llamo payaso paranormales, y todo eso no se puede, seamos serios. Hay mucha gente del misterio, Fernández Jiménez del Oso, Ibáñez, mucha gente que han trabajado en el mundo del misterio en años muy difíciles, en años que cuando decías que te dedicabas al misterio o a lo oculto, incluso te tachaban de loco para tirar todo su trabajo por tierra. Estamos tirando todo su trabajo por tierra. Por tanto, yo les pido a estos grupos, por favor, de
dejar de hacer parafernalia, dejar de mentir al personal, dejar de engañar a cambio de florecitas, a cambio de corazoncitos, a cambio de likes. Quien verdaderamente amamos lo paranormal, amamos el mundo de lo oculto. Nosotros no cobramos nada de esto, nos cuesta dinero. No nos movemos por likes. Yo no me muevo por likes. A mí me da igual tener 1000 seguidores que tener 200, que tener 100, que tener 2. Mientras los 2 que tenga me sigan y entiendan lo que estoy explicando, me sobra. Yo no hago esto por dinero, no hago esto por seguidores, no hago esto por fama, no hago esto por salir en una pantalla. Ahora estoy haciendo directos últimamente con los compañeros, las compañeras, porque queremos acabar con este tipo de fraude. Si no, pondría mi voz en off, como hago en los reportajes, en muchos reportajes que hago, y saldría totalmente inocuo de las redes sociales. Solamente saldría mi voz y nadie sabría de quién es esa voz y quién lo hace. No es lógico que hay gente que estemos dando todo, incluso lo hayamos dejado todo, como yo, que dejé el trabajo, lo dejé todo, dejé una vida acomodada para dedicarme a esto, a lo que me gusta, el misterio, la historia, la comunicación, y haya gente que esté haciendo el daño que está haciendo en las redes sociales, engañando, y que encima que haya gente, que no los culpo, que se lo crean todo. Señores, por favor, escriban libros. Es que lo repito, yo cuando quiero inventar una historia, lo hago sobre el papel, y luego, pues escribo un libro. Escribo un libro donde aquí encuentras historias paranormales totalmente ficticias e inventadas, que no son reales, pero que te pueden llevar al mundo del misterio de la misma manera que vende un programa real, pero es simplemente ficción. Pero aquí lo explica, es pura ficción. En este libro, por ejemplo, el último que he sacado, Historias de Terror, David Flor Sánchez, en el Amazon lo podéis encontrar, y muy barato. Y tenéis 5 historias de terror que os gustarán, pero evidentemente no hago parafernalia en lo que es en la televisión o en los medios de comunicación. Me gusta, cuando hago una investigación, mira, hace una semana, el domingo, saquemos una investigación de Bimbolín, en la que la hicimos hace medio año, y saquemos el domingo pasado el vídeo, sin ningún tipo de resultado, sin ningún tipo de psicofonía, sin ningún tipo de voz, sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de efecto paranormal, porque no había nada. No encontremos nada. Con todos los aparatos que llevábamos, con todo el equipaje, con toda la experiencia, no encontremos absolutamente nada. Pero sí, hemos colgado el vídeo de cómo se realiza una investigación prenocturna, que es el urbex, que se hace un urbex antes, porque el urbex no tiene nada que ver con lo paranormal. El urbex es para investigar el sitio, para después por la noche no tener accidentes o saber dónde vas, ¿vale? Pues explicamos la zona de urbex, explicamos la zona de mediciones diurnas, con los aparatos, cómo los usamos y para qué los usamos, y luego las mediciones nocturnas y la investigación. Y luego el análisis que hacemos, tanto como permisos al ayuntamiento, como los dosieres, como todo lo que hacemos. O sea, en una investigación, mirad, os lo enseño. Este es el dossier que hicimos para esta investigación. Esto solamente es un dossier antes de investigar toda la historia del lugar, lo que se ha hecho allí, lo que ha pasado, de quién era el propietario, de qué mano a mano fue, en qué se convirtió, cuándo se inauguró, a qué se dedica esa fuente o esa casa o ese castillo o esa masía, donde vamos. Pues todo esto es un trabajo de investigación previa antes de mover cualquier aparato o de salir de casa. Esto, aparte de los permisos que se piden ayuntamientos para entrar, porque si tú entras en un sitio sin permiso, estás cometiendo un delito. Si tú entras sin permiso a un sitio, estás cometiendo un delito. Y eso hay que decirlo. Tú cuando entras a un lugar, sin el consentimiento del propietario, es como si entras en tu casa, es allanamiento de morada. Y eso está considerado un delito. Tú imagínate, y después si te llevas algo, o vandalizas, como he visto muchos que vandalizan o rompen cosas. O sea, es como si entras en tu casa y rompieras los muebles de tu casa, te rompieras la cama o te rompieras el sofá. ¿Verdad que no te haría gracia? Aunque tuvieras un piso que estuviera cayendo al suelo, ¿verdad que no te haría gracia que te entraran dentro?
¿Qué cuesta pedir permiso al ayuntamiento o a los propietarios? ¿Qué cuesta? Es simplemente un papel, pero un papel que te garantiza poder hacer las cosas bien. Es lo que digo, esto es muy importante, esto, los parámetros de saber todo, la historia del lugar, los datos del sitio, el catastro, cualquier tipo de documento que nos relacione las comunicaciones y las psicofonías previas a la investigación para comprobar el lugar, los ruidos que pueden haber allí, también se hacen psicofonía de ruidos para saber los ruidos que pueden llegar del lugar y nos pueden confundir en una psicofonía. Si hay voces externas, si hay un túnel por debajo, también se hace una catación para saber si hay un túnel por debajo, que nos pueden llegar voces de 6 o 7 kilómetros de distancia. Eso es lo que hay que hacer en la investigación, hacer las cosas bien y no engañar a la gente. A ver, yo me parece que llevo, no sé los años que llevaré en esto, yo, pues desde que tengo uso de razón, con 9 o 10 años ya investigaba en los cementerios, iba a buscar nombres de personas fallecidas, hacía una investigación, ya cuando tenía uso de razón, 9, 10, 12 años, imagínate, tengo 55. Y os digo la verdad, tengo reales. Y encima, cuando las enseño, pongo supuesta psicofonía, tengo reales unas 5 psicofonías, unas 5 o 6 psicofonías que pueden ser reales, que están por debajo del oído humano, que están por los hercios y que no tienen total, no tienen nada de tilde, ¿vale? Un sonido totalmente metálico sin nada de tilde. Y son hechas con radiocassette, con un radiocassette que cortábamos la cinta, la medíamos, la mirábamos antiguamente y tal, ¿no? Con la grabadora normal tengo una o dos, pero imaginaros, estos grupos es que sacan 30 psicofonías cada vez que van, es que les hablan, les hacen conversaciones normales. A ver, el Spirit Box, mira, el Spirit Box, por ejemplo, nosotros somos contrarios al Spirit Box, y esto nuestro amigo ingeniero Gustavo nos lo demostró un día, nos desmontó una Spirit Box pieza por pieza, y dentro de la Spirit Box, la PS7, hay un chip de grabación que graba algoritmos. Graba algoritmos. Entonces, si tú, por ejemplo, le estás preguntando, aquí hay algún muerto, de aquí poquito te va a salir que hay un muerto. Buenas, Verónica, bienvenida. Entonces, claro, todo esto hay que saberlo muy bien. Hay que saberlo muy bien, hay que decirlo muy bien. Hoy mismo, por ejemplo, hemos estado en el grupo, Verónica, tú lo has visto, lo has escuchado, este personaje que daba lecciones, que daba, dice que hacía cursos de paranormal. No se puede, lo he repetido, no se puede hacer un curso de paranormal en un día cuando solamente un aparato ya necesitas una semana para comprenderlo. Es que no. Y encima todas las barbaries que ha soltado, todas las tonterías que ha soltado, toda la porquería que ha soltado por la boca, tragiversando historias de un lago que se ahogaban los perros, que aparecía como una especie de cocodrilo allí, o no sé qué aparecía por allí, que se comía a los perros. O sea, vamos, una historia alucinante e increíble, alucinante e increíble. De verdad, no nos engañemos. El mundo paranormal no es tan fantástico como se ve. No siempre se captan resultados. No salen los fantasmas de detrás de la pared o te hablan cada vez que tú quieres. No. Para que te hablen, para grabar una psicofonía, primero que hay que proteger el lugar. Hay que apuntar todos los ruidos externos y internos que hay allí. Tienen que haber dos o tres personas con bolígrafo y papel apuntando, porque las paredes a veces son huecas y crujen por dentro. A veces nos vienen voces de fuera a través de túneles subterráneos, o a través incluso de las mismas paredes que hacen de altavoz, nos llegan voces de 6, 7, 10, 15 kilómetros en las grabadoras digitales. Entonces, todo eso hay que analizarlo en casa. No puedes ir con una PSP, una lo que es la PlayStation, esta que llamo yo, y decir que te han hablado los espíritus, decir que te ha hablado Pepito, que se llama Juan, que... No, no puedes decir todo eso. No lo puedes decir porque no lo has analizado, no lo has pasado por un osciloscopio, no lo has pasado por un detector de voz, no lo has pasado en un ordenador donde te diga los hercios, para borrar los ruidos externos, para comprobar si es una voz humana
o es una voz de otro sitio. Y siempre, siempre que aparezca una voz, hay que poner siempre presunta psicofonía, porque no tenemos el 100% de veracidad de que eso sea real. Son siempre suposiciones. Todos los aparatos que usamos, todos, son aparatos casi todos de fontanería, como dice nuestro amigo Frank Meral. Casi todos son aparatos de fontanería. Buenas, Frank, bienvenido. Entonces, lo que no podemos hacer es creernos todo aquello que vemos en Internet. No podemos creernos todo aquello que vemos en Internet. No debemos creernos ni ver todo aquello. Porque lo único que hacemos es lo que he dicho, tirar por tierra a toda la gente que deja muchas cosas y se gasta mucho dinero en hacer que la investigación paranormal sea una cosa seria. La investigación cuesta mucho dinero. Una simple cámara termográfica, una pistola termográfica, te vale 300, 400 euros. Por ejemplo, una cámara de 4K, que graba en 4K, hay muchas que pone 4K y no lo son, graban en 1080, una cámara de 4K te puede valer de 600 a 1400, 2000 euros. Una de visión nocturna, que grabe a visión nocturna cero, porque tiene que grabar con visión nocturna cero, sin luces, ¿vale? Porque si no falsea la información, te puede valer eso, unos 700, unos 1000 euros. Aparte de los infrarrojos, los ultravioletas. Luego, otros aparatos que se usan, como usa Fran, usa por ejemplo el aparato para medir los Geiger. Mucho dinero. No se puede ir con una investigación a un móvil y una Spirit Box y decir que vas a cazar fantasmas. Siempre lo he dicho, si quieres fantasmas, te vas al Mercadona, al Metadona, este tan típico que sale ahora de la piña, y te compra una bolsa así de que sale unos fantasmitos dentro, fenomenales. Sí, Verónica, eso es increíble las barbaridades que estamos escuchando. Y nosotros, por suerte, tenemos un gran grupo de investigadores e investigadoras en la cual tú estás, Verónica, está Frank, está Carol, está muchísima gente, tenemos la suerte de tener al gran ingeniero. Que realmente también Juan Carlos Chávez, que no me olvide de él, por favor, tenemos también a Menchu, que estudiamos, analizamos y vemos todos estos vídeos y nos damos cuenta las barbaridades que hacen. El otro día Gustavo, con una foto que salió de un minero, que decía, hay un minero fantasma, es que la descuartizó de tal manera, la despixeló y nos dimos cuenta que esa foto estaba pixelada después para que apareciera esa cara, que es la misma que el minero que tenía a la izquierda con otro cuerpo, y hacían creer que aquello era un espectro. No sé si te acuerdas de esta foto, Verónica o Frank, si estás por aquí. Es increíble, o sea, es increíble. Y lo de hoy ya ha pasado lo sobrenatural. O sea, una persona que me diga que en un lago donde se bañan los niños, donde va la gente a bañarse, que allí hay un peligro de muerte, que hay como una especie de cocodrilo gigante que absorbe la gente, mata a la gente y se come los perros, y luego que me diga que va a dar un curso de paranormal, o me confunde, que me confunda, con el permiso de Frank Mellard y del gran maestro Gustavo, Torres Albana con un castillo, es que ya me lo está diciendo todo. Me lo está diciendo absolutamente todo. De paranormal, nada. Tonto normal, le diría yo. Tonto normal. Tontolaba, que era un tontolaba. Y con todo respeto, pero es que es verdad, es que estamos hablando de unas herramientas que tenemos, que podríamos ayudarnos unos a otros a aprender, intentar hacer diálogos, intentar hacer grupos de conexión para hablar, quedar, aprender, enseñarnos, utilizar los aparatos de uno a otro, seguir la investigación que deja uno para seguir la otro, lo que son pues todo el papeleo, los permisos, todo lo que hacemos para aprender. Cuando uno se mete en lo paranormal es porque le gusta saber si hay algo detrás de la muerte, si realmente hay algo más ahí, si hay un más allá, y podemos tener la esperanza de que allí haya algo que cuando no estemos
podamos estar cómodos o que nos lleguen voces del exterior de aquel sitio. Que sepamos que la gente que muere, pues no muere físicamente, sino que muere, digamos, espiritualmente. Entonces, lo que hay que hacer es ayudarnos, pero hacer las cosas bien. No me vale las parafernalias que veo en internet. Y, ¡ay, que me han tirado una piedra! ¡Ay, que me han tirado la muñeca! Como me dijo Verónica, que fue la que se dio cuenta lo de la muñeca, cómo se oía el golpe de la muñeca, cómo se oía, como le daban el golpe a la muñeca salía volando. O sea, increíble. O como le han contestado ayer a Verónica también Verónica lo estuvo diciendo. Le dice, oye, con pocas palabras, lo que estás haciendo es mentira. Y encima el tío le dice, sí, puede. O sea, con toda la jeta, con todo el papo. Le está diciendo en la cara que está mintiendo. Pero eso sí, está pidiendo fresitas, está pidiendo corazones, está pidiendo likes, está pidiendo que la gente le siga, cuando te está diciendo en la cara que te está mintiendo. No se pueden hacer investigaciones paranormales en la casa. Cuando tienes una campana de cocina, como bien dice muchas veces Frank Meral, donde en la campana de la cocina es un gran altavoz que te puede entrar las voces del vecino del quinto. No se puede. Y si quieres inventar, lo vuelvo a repetir, escríbelo en un papel y lo pones en un libro, como lo he puesto yo, historias inventadas de fantasmas, pero son historias inventadas. Historias inventadas, totalmente inventadas, que están aquí, en un libro, en mi libro, que puedes encontrar en el Amazon. Pero son historias inventadas de terror, de fantasmas, sí, pero son inventadas, pero yo lo digo, pero lo plasmo aquí en un libro. No lo pongo en la red, ni lo pongo como una investigación paranormal. No lo hago. No lo hago. Porque considero que esto cuesta mucho dinero, cuesta mucho sudor, cuesta a veces muchas lágrimas, cuesta a veces incluso divorcios de parejas, porque no entienden lo que estás haciendo. Yo he perdido parejas por eso. He perdido parejas. Por la investigación, por la historia, por el YouTube, por intentar averiguar, por intentar saber. Y luego veo todos estos grupitos que no saben ni de lo que hablan, no saben ni de lo que hablan, porque te mezclan la parapsicología, que la parapsicología, señores, no existe, al menos en nuestro país. La parapsicología es una rama de la psicología. Para ser parapsicólogo tienes que haber estudiado antes psicología. Es como el que es cirujano, primero tiene que ser médico. Uno puede ser investigador paranormal, como soy yo, como me considero investigador paranormal, o periodista, que tengo el título de periodista. Simplemente eso. Pero no puedo decir que soy investigador del parapsicológico, no puedo decir que soy parapsicólogo. No lo puedo decir porque no lo soy. Por mucha experiencia que tenga en el ámbito paranormal. Por mucha experiencia que tenga en el ámbito paranormal, nunca podré decir que yo soy parapsicólogo. Soy investigador de fenómenos extraños. Luego, otras cosas que estamos viendo últimamente en internet, que son la Ouija. La Ouija viene del antiguo Egipto. Era un juguete. Luego se convirtió en un juego de mesa. Y luego se ha convertido en un aparato paranormal. Mira, esto me lo dijo el otro día, no sé si fue Frank Meral o fue Juan Carlos Chávez, y tienen la razón, porque yo también lo sabía, pero lo dijeron ellos, y es normal que lo nombre a ellos, que fueron quienes lo dijeron en la conversación que tuvimos en el grupo. La Spirit Box no se hizo para captar energías de otro mundo, o sea, de otro mundo, de fantasmas, hablando claro. La Spirit Box es un aparato que se hizo para captar seres de otras galaxias, extraterrestres. Sí, sí, la Spirit Box se creó para contactar con otras galaxias, con extraterrestres. Y no funcionó. Y el mundo de lo paranormal la ha introducido como si fuera la verdadera Biblia de lo paranormal. Y no vale para nada. No sirve para nada, señores, por favor, seriedad. Móviles, cero. Cámaras, de buena calidad.
a mínimo HD y cámaras de visión nocturna, visión cero, que cuestan una pasta. Y luego, pues, grabadoras, sensores de temperatura, termómetros. No me valen los REMPOD tampoco. Los REMPOD no me valen porque puede haber una mosca, subirse allí y hacerte sonar el REMPOD. Pero sí, por ejemplo, las bolas de Tesla. Las bolas de Tesla son más eficaces que los REMPODs y te marcan mucho más que los REMPODs. Los K2, por ejemplo, estoy harto de ver un K2 al lado de un aparato eléctrico. Por favor, señores. Un K2 es un medidor de energía eléctrica. Un K2 nunca puede estar al lado de un campo eléctrico, porque te va a salir siempre o amarillo o rojo. El K2 no es para ponerlo en ningún sitio, a no ser que tengas una evidencia y lo pongas un momento para saber, ¿vale? Un momentito y lo quitas, porque es un medidor. Es lo mismo que el aparatito azul que llevo yo, que es para medir los campos electromagnéticos. Es lo mismo, lo vas pasando, vas mirando todos los Gauss, por ejemplo, que tienen radioeléctricos y que vas mirando y comparando por zonas, si te mide más, te mide menos, y dónde pueden estar las zonas más calientes del sitio donde vas a investigar. Pero a la hora de investigar, usas una grabadora y las cámaras de vídeo. Nunca haces un directo, porque aquí, en un móvil, en cualquier móvil, hay 40.000 datos. Aquí hay 40.000 datos, 40.000 datos, 40.000 voces. Y además en un directo te están entrando mensajes y te están hablando, como ahora mismo yo, que te entra un mensajito, a veces suenan. ¿Qué credibilidad le podemos dar a eso? ¿Qué credibilidad le podemos dar a una persona que coge un móvil, lo pone mirando con la pared fijamente, tiene ahí todos los seguidores, les va hablando durante la investigación y encima quiere hacer psicofonías al mismo tiempo? ¿Qué credibilidad le podemos dar? Ninguna, credibilidad cero. Absolutamente cero. Es muy importante explicar todo esto, explicarlo como lo intentamos explicar Verónica, como lo intenta explicar Juan Carlos Chávez, como lo intenta explicar Frank Medal, como lo hace Gustavo, como lo hace Menchu, como lo hago yo, como lo hace mucha gente del grupo, que somos un equipo fantástico. Nos hemos reunido todos de varios grupos. Por ejemplo, pues el grupo que me pertenece a mí, que es Curiositas TV, del grupo de Frank y Gustavo, que es Buscadores de lo Inaudible, y de Juan Carlos Chávez, del grupo Criptos, y después gente independiente, que son investigadores, historiadores, como Verónica Viera, que es una gran historiadora y una gran investigadora, y aparte una gran mujer, que se han unido a nosotros y nos están ayudando, como Menchu, que es una gran sensitiva, como gente que se ha unido últimamente, que estamos todos en un grupo y estamos hablando todos de eso, del mundo paranormal, y desglosando todo esto que sale y que nos engaña en las redes sociales. Pues el directo este se acaba ya, simplemente era para informar de todo esto, intentar dar mi voz para que al menos tengáis un segundo criterio. Cuando veáis un vídeo de Urbex Paranormal, que el Urbex Paranormal no existe, o es Urbex o es Paranormal, o Buscadores de los fantasmas, o Más allá de los fantasmas, o yo qué sé, o Somos los fantasmas del pasado, ¿no? Por decir grupos así al azar, ¿no? Hay que mirar mucho, mucho, mucho lo que vemos en internet, nos engañan constantemente. Esto es una herramienta que es para cambiar la sociedad. Y si no hacemos realmente o luchamos para que esto sea una herramienta para sacar la verdad y ayudarnos unos a otros, el mundo del misterio se va al carajo. Se va al carajo, de verdad. Se va al carajo. Se va al carajo. Y lo que hay que hacer es ayudarnos, intentar aprender, intentar escucharnos, intentar saber lo que es cierto, lo que no es cierto, analizarme cuando nos ponen una imagen, que sepamos si es una imagen real, si está trucada, si es una pareidolia, porque hoy en día existen pinturas en las paredes que no las ves físicamente, cuando haces una foto igual te sale una cara. Eso lo estuvimos hablando el otro día con Frank. Eso en la PUDA hay una serie de caras pintadas, como dijo Frank, que no se ven. Tú ves una pared en blanco
Y encabezas la foto y te aparecen un montón de caras, porque están hechas con una pintura, como por ejemplo cuando pintábamos de niños una hoja con un limón y luego le ponías calor, pues lo mismo, con la calor del flash te salen esas caras. Entonces nos hacen creer que han salido caras, que han salido fantasmas, que han salido... Por favor, seamos más serios en el tema de investigación, que esto cuesta mucho dinero, muchas horas y no muchos disgustos, no solamente con nosotros, sino también con la familia. Y ya nada más, amigos, lo que os he dicho, si queréis historias inventadas, soy muy repetitivo, os recomiendo mi libro, Historias de Terror, en el Amazon, donde podéis encontrar 5 historias fantásticas de terror que os gustarán, os pondrá los pelos de punta y seguramente disfrutaréis con ellas. Yo con esto me despido y os dejo hasta la semana que viene. Un abrazo a todos, se os quiere y recordad, no os creáis todo lo que os cuenta en internet y no os creáis a nadie, ni a mí mismo. Hasta la semana que viene, amigos.